Atención con Úbeda parado en el punto final, el centro que venía para Úbeda. ¡Golazo! Arce. ¡Gol! De Racing. A los 40 minutos del primer tiempo, el golazo de Gustavo Arce. Volea ahí adentro. Y acá en Mendoza por Telefe. River 1, Racing 1, el gol lo hizo Arce. Pero centro de Bedoya, centro nomás. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Apareció Gustavito Arce y Racing le está ganando a Rosario Central. 1-0, parecía que era el Messi, fue Bedoya, la cabeza de Arce. Ahí está Maxi, miren Rafa, miren penal, ahí está Arce. Lo hizo Arce a los 21 minutos del segundo tiempo. Convierte el tercero, Racing 3. Hace de cero, va a llover. Arce lo hizo. Un cabezazo, chicos. A lo de Racing le digo. Atención, la mete Diego. Viene al centro, Arce. A los 26 minutos del primer tiempo, Chacarita 2, Racing 1, Arce lo hizo. ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo de Arce! ¡Impresionante! Se desmarca Silvira, Silvira entre los centrales de Racing, entre Ibanegas y Úbeda. Viene el pibe Arce, lateral y corresponde Unión. Zapata la tiene, juega bien el chiquito, Va Zapata, Zapata, Arce, Montserrat, Arce. ¿Qué pelota para el Chilo? Eso, señor Musa, que no había visto por el sol, que lo molestaba. Es posible, a ver que juegue noche. Aquí la pelota. Fíjate que recién iba a bajar la pelota Arce. Aquí está, venga. El primo chileno que tiene. Arce. Marzuk. Buen anticipo de Arce. La pelota le va quedando a Arce. Ahí está el chango. Va contra Donet. Va saliendo Jaya. Le quitó Arce. También estaba buscando la pelota Neira. Ortiz que va sacando. Busca Jaya. Bien por Arce. Atención. Ahí la tiene Saralegui. Dos semanas Mariano estará en condiciones de ser titular. Está en la platea en el partido. Saludo grande a la familia de Bastía, Y Adrián. Buena gente. Va llegando Arce pero sin poder. Ahora sí Arce se recupera. Saletti. Atención, se va acercando Ríos, el centro de Ríos, la despeja Arce. Allí la mete, pero está atento Arce. Se desprende Chatruc. La pelota pasa por Marcelo Saralegui, lo va buscando. Centro muy pasado, va para Úbeda. Ahí está Moreno, la pelota le queda a Arce. Tapó Castellano. Tapó y salvó Castellano, se salva. Pavoni que se tiraba atrás, Filippini de nuevo. Llegaba para la marca y allí está quitando muy bien esa pelota el jugador Arce. Había falta de Filippini, será para Racing el tiro libre. Aparece por aquí para dominar Arce. Ya lo vio a Luxa. La pelota la va tomando Leo Torres, jugaba con Romagnoli. Buen quite de Arce. Que algo va a pasar. Chatruc. Leo Torres, Arce. Sosa, bien Arce. Sacando la pelota para Chatruc.
partido Sosa que mete. Arce. Devolvía Principiano. La saca por allí la pelota Martina. Arce. Va devolviendo el balón para Neira. La tiene Neira, se lo come de cerca Fernández. Viene Arce, viene Principiano. Toca para Arce, levanta para Zanetti. Y por el medio, Vega. Arce, Musa. Moreno que pierde, quitaba Arce y no hubo falta. La tiene Canovio, busca Principiano. Fallaba Principiano, aprovecha Gerbaudo, recupera Arce. Estaba llegando Becerra, le quitó muy bien Luciano Castillo. La viene habilitando a Arce. La tocó para Castillo de nuevo. Se adelanta Lecky, nadie le sale y va a ir, Sigue Lecky, enganchó Lecky, tiene para tocar a Moreno, la perdió Lecky. Arce, va Vespa, va Vespa, va Vespa. Picaba Arias. Ojito también en la corte de Vespa esta noche. El expulsado. Acá se va Riola. Amaga Riola. Perdía la pelota con Arce. Se le jugando Castillo. Va con Úbeda al centro que venía para Canovio. La quería para allá Úbeda. El rebote le queda ahora para Milito. Había sido el remate de Arce. Hay saque de arco y corresponde a River. Úbeda. Arce. Acá se mata Castillo. Acompaña por izquierda Canovio. Ya lo vio Bermúdez. No lo vio. Matellán Rodríguez. Taquito de igual. Marchand, Serna. Para mí Traverso, sí. Riquelme. Atrás estaba el Chicho, va para Herrera y esto vale. Y está el segundo de Román, la quiere pisar Román. Arce. La pelota es ahora de Milito. 23 minutos tenemos de este segundo tiempo. En Mendoza están empatando, Boca y Racing 1-1. A los 8 minutos del primer tiempo, Bermúdez. Abría Canovio. Arce. Están cambiando todas para Zanetti. El uruguayo. Scotty. Mesera. No podían con Arce. Mesera marca Arce. Coco. Pereira. Ahí va el Bornoz, pero está atento Arce. Para llegar metiendo la pausa en la mitad de la cancha. Ahí pelea Arce. Topetazo entre ambos. Ahí va contra Claudio. La aguanta el gigante. Y la revienta Arce y se viene Ovaldo. Tírasela. Busca la pelota Saldaña, ahí va Saldaña, vino para Quintana, vino para Saldaña, Arce. Viene para los Cri. El toque para Arce, aparece por acá Bastía, dominando Bastía, otra vez para Arce, empieza a moverse Arce, la hizo bien para los Cri, manda el centro. Salía Contreras, la viene cambiando Arce, ya está preparado Milito para ingresar, ¿quién se va a ir? Y se va a ir Rueda. Arce. La quiere volcar Grana contra el área. Saltaba Arce. La pelota. Bastía que quitó muy bien. Arce que la tiene, la va a cambiar para Rueda arriba del Baseca. Ya viene recibiendo para girar Principiano. Ya tocó para Arce. Si no se puede perforar, hay que pegarle desde afuera, muchachos. Cesa y el pelotazo. Por aquí Maciel. Por acá Arce. Ahora Úbeda. Pero que puso bien el cuerpo. Pasó Rivero que está haciendo un buen partido. Corta Arce. Viene para Locri. Para Pari, va a sacudir para Pari. Lo tomaron justo y no fue penal. No fue penal. Arce. Padra. Acá está Padra. Arce que va arriba de él. Quitaba Arce a medias. Sigue Arce. Trabó muy bien el pibe Arce. Ganando Lobos. Sacando de esta manera. Devolviendo Arce. Le cayó al Locri. Álvarez. Aplicando el negro Sarría. La persigue Arce. Y lo de esquina para Lanús que se viene. Balón para Arce, se muestra Lano. Así está Locri. Va Milito. Álvarez. Así busca Arce. Levanta para Milito. Sí, atento, estaba Contreras. Y para que parece Arce. Este es Locri. La persigue el Chacho Coudet, Hernán Díaz, que estaba anticipando. Lucha contra el mundo el Chacho Coudet. Señoras y señores, bueno. No hubo infracción de Arce, ¿eh? Fue limpio aquí. Sigue Cueva, Cueva, se tira Cueva, para de tirarte, Cueva. Ortega, lo parece que Bastía, Ortega, que se la está regalando Arce. Allí está Coudet, allí está el negro Estrada que regalaba la pelota Arce.
Arano ha sido otro que ha tenido un lindo partido. Jairo, perdió con Arce. Le queda para la última fecha, no frente al Independiente. Bueno, pero no se adelante. No, por mucho. Supuesto. Claro, primero tiene que jugar con Central, ¿eh? Claro. Sí, y además le tienen mucha fe. Recuperaba la pelota Arce, girando contra Cambiaso, la va a sacar Arce. Aparece el Pepe, se levantó Chatruc. Ya la recibió Arce, ya la cambió Arce. Atento Talamonti que no va a llegar. Será de Diego Milito, va llegando Luego, va llegando Úbeda, el centro para Luego, sale el Mono, no captura el Mono, al arco, en el ángulo, el remate de Arce, va a girar Chatruc, pegó la pelota en Mignini. El que adivinas ahora, Couceiro, empieza a picar Jesús, ahí la tiene Couceiro, no había falta del jugador de Racing Club Avellaneda, había cortado lícitamente la pelota Arce. Enganche para alimentar a Jesús y a Ceballos, que se tira un poquitito atrás. Pavlovic, acá ganaba Arce. Ahí tocaba ya Arce, lo marcaba Santana, tiene el primero, se queda el Momo. Acá otra vez ahora con la pelota Arce. Pelosa no se la da a Rueda, Arce, ahora sí para la contra, está habilitado. Que sí. Que Boca lo tenía controlado el partido, que le costaba salir a la Academia. Sin embargo, este pase para Rueda, vamos a ver si estaba en posición fuera de juego o no. Arce. Y con Bedoya, más Arce. Punto. Así justamente Arce. No mucho más. Pero eso no significa que haya una diferencia. El otro día se protestaron mucho, mutuamente. Ah, en el partido con Boca se protestaron mucho. Chiquilín, ¿viste? Bueno, pero son cosas del juego. Para enterarme. ¿Qué hora es? Una hora menos. Yo te pregunté la hora, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y estamos hablando de 6:30, María. Te agradezco, Marcelo. Metiendo largo y mal para Moreno. Corto Orozco. Ahí va Jairo con Arce. Benedetto, ¿con qué te entretenés? No a la tarde en el hotel, sino ahora. Contar lo que se pueda contar. Viste, ahí en Uriarte y Honduras. Ah, qué esquina. Bien. Con esas pinceladas. Impresionante. Qué lindo está. ¿Vos, a vos te gustó? ¿Te quedaron bien? Muy bien, muy bien. De primera. Con Luis González. Pereira, Arce del anticipo. Milito la pide por adentro. Viene otra vez para Vitali. Será el cuarto. Allí Arce. El Vasco. Milito otra vez. Arce que viene levantando. Está habilitado Rimoldi. Derechazo de Rimoldi. Ya lo hace Pompey sin perder tiempo. Viene para Moreno. Está corriendo. Está marcando el jugador Arce. De primera para Rivero. En el área Müller. Se suma también Moreno y Gra. Llegó primero el cabezazo de Gustavo Arce. La viene recuperando Arce, otra vez para Rimoldi. Serna, levanta la cabeza, busca pase y encuentra. Aparece la vieja Moreno, se frena frente a la marca de Arce, ganó Arce. Arce. Bueno, estamos acá, lo que pasa es que estoy escuchando el grito de la gente de Racing. Que hay... Tanto toqueteo en el medio que al final... Arce. Sanguinetti en la devolución. Arce, ganó Arce y no hubo falta. Pérez Castro, el que está recibiendo la pelota es Manara. La estaba cambiando Arce. Pinola. Este es Arce. Arranca el campeonato por América. Atraviesa ahora con Pinola. Este es Gustavo Arce. A buscar ruido al cabezón Marini. Recibe Arce. A buscar la pelota Manara. Y otra vez el Fredito Cassini. Pero ahora Racing tiene la pelota. Falcón y Arce. Morel quiere pero no puede, se queda a mitad de camino. Arranca Gustavo Arce. Acá está Fernández. Sigue Fernández. Arce era el que estaba tapando en ese lugar. Corre. El despeje había sido de Tuzio. Arce. ¡Vamos, vamos, vamos!